Mañana con tres minutos, bienvenidos a Revista Jalisco en este lunes y lunes de quincena. ¿Cómo estás, Trini? Buen día. Así es, Mayra Carrillo. Así es, es 15. Así que quédese con nosotros en las próximas dos horas. Vamos a platicar de los seguros, de las pólizas de seguro. Hay que leerlas muy bien. Guillermo Suro nos aconseja. Le diremos dónde habrá jornadas gratuitas para detectar oportunamente el cáncer de mama. La rotonda de los jaliscienses ilustre sus nuevos inquilinos más adelante. Y analizamos esta mañana el gobierno de Aristóteles Sandoval. Invitamos a que se comunique con nosotros 30 30 53 Comenzamos. 30, 30 5307 A partir de este momento, podemos ir haciendo un balance del gobierno que está por acabar ya su administración, el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz. Y lo vamos a hacer a través de sus secretarías, analizando una por una con nuestros invitados, que nos da mucho gusto recibirlos esta mañana. Analista político de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el profesor Alfredo Arnold está con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Bienvenido. Bienvenido. Ignacio Román, economista del ITESO, también. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Con el gusto de estar con ustedes de nuevo aquí en Revista Jalisco. Pues un balance, secretario. Secretarías, porque bueno, a través de estas secretarías podemos ir analizando cuáles son los temas. Las más importantes o las que creemos que pudieran tener una eh, pues, eh, presencia mucho más importante de este sexenio, ¿cuáles podrían ser? Bueno, antes, yo creo que algo que es interesante y a mi parecer positivo uh -huh. es el hecho de que se creen cuatro grandes coordinaciones. Es decir, más allá de decir cuál es la secretaría en particular el hecho de decir tenemos un área de seguridad pública con Macedonia o el hecho de que tengamos un área con todo lo que tenga que ver economía con básicamente con Alejandro Guzmán el en, que, la, en el nuevo gobierno ¿no? En en el que, nuevo el que gobierno. está por entrar Sí, exactamente. El que vayamos a tener otra área de desarrollo territorial concretamente y otra área social con eh, Ana Bárbara Casillas me pare, y, y Patricia para la parte territorial, eh, me parece que en general es, un, es una buena estructura. Y a partir de ahí, bueno, pues habrá múltiples cosas donde lo fundamental realmente, donde lo vamos a ver qué es lo clave, va a ser en el presupuesto de egresos. Es decir, el cariño no está en el discurso, está en el bolsillo. Y si nos vamos, profesor Arnold, a, a ver si a lo mejor con esa nueva forma de gobierno se pudiera reorientar Jalisco hacia o refundar, como dice el, el nuevo o, gobernador electo, ¿cómo calificaría el gobierno de Aristóteles Sandoval hasta el momento? ¿Y si no haber dividido las áreas funcionó y cuáles sí funcionaron y cuáles no? Bueno, eh, primero habría que, que tener en cuenta que, que las secretarías por sí mismas eh, no son las generadoras de los resultados, ¿no? En algunas puede ser que sí. Pero bueno, la, la, la conexión que tienen, por ejemplo, con el gobierno federal. Un ejemplo, el, el, la línea 3 del tren ligero. Eh, tú dices, bueno, el, ¿por qué el, el caos de seis años en la ciudad, de cinco años? ¿De quién fue el problema? Le, ¿Que no terminando el gobierno del Estado? ¿El municipio colaboró o no colaboró? ¿O el gobierno federal? ¿no? Entonces hay conexión con el Gobierno Federal con, cuando hay oposición, Gobierno de oposición, en este caso la segunda parte del Gobierno de Aristóteles, con, con municipios de oposición, o, o cuando sí realmente tiene mucho mucho que ver el, el, el impulso que le dé la propia Secretaría. Yo creo que hay áreas, eh, hay claroscuros no en el Gobierno, Gobierno que por cierto no va a ser de seis años, Aristóteles debería de terminar en Marzo del próximo año, pero por, eh, ya usted ¿no? el calendario, calendario y ya lo, político lo, lo bajaron a, a, a tres meses menos, ¿verdad? Bueno, yo creo que hubo tres secretarías que trabajaron muy bien. Yo creo que el, el, como un resumen el tema económico, el desarrollo económico sería lo más destacado del sexenio, así en, en, en términos muy globales, ¿no? Y ahí yo pondría la secretaría de economía, obviamente con José Palacios muy activo, viajó mucho a Europa, a, a Asia, a Estados Unidos, etcétera. En tiempos de crisis, el año pasado, por ejemplo, y, y este año todavía, con, con el problema de, de, de la renegociación del TLC, aún así, Jalisco siguió exportando y recibiendo eh, inversión extranjera. ¿no? El desarrollo rural. También una, una secretaría que trabajó muy bien, o por lo menos que entrega muy buenos resultados. ¿Le quedó bien el nombre de gigante agroalimentario? Ah, A Jalisco. Pues hay, hay áreas en las que sí ha destacado mucho, ¿no? Y además generó un nuevo modelo, un nuevo modelo de, de, de inversión, porque no le había, no había realmente inversión al campo. Un nuevo modelo, también hubo mucha promoción y este. Pues ha habido mucha exportación, ¿no? En, en este tema del campo, cuando se habla del gigante agroalimentario y se hablan de estas exportaciones, ¿realmente el beneficio llega para quienes están trabajando en el campo, para eh, estas primeras cadenas que se tienen en nuestro estado? Híjole, bueno, la verdad es que lo que hemos tenido no solamente en el estado, sino a nivel nacional, es un derrumbe de la población en el sector agropecuario. Y básicamente porque ha habido un cambio en todo lo que son tanto los cultivos como las tecnologías. Entonces eh, tenemos cada vez menos población, entonces sí hay ciudades, Guadalajara fundamentalmente, cada vez más saturadas de población, más hacinadas, y estamos teniendo cada vez más pequeñas comunidades o pueblos prácticamente fantasma. Entonces ahí hay un problema y el otro problema es que creo que se ha orientado demasiado, no sé, profesor Arnold, cómo la vea, pero hacia la exportación justamente. Básicamente estamos hablando de aguacate, estamos hablando de berries, estamos hablando de jitomate, de algunos otros frutales, pero en realidad eh, Jalisco era finalmente el granero de la nación, es decir, era fundamental en términos de maíz un poquito en términos de trigo, Zacatecas juntito ahí en términos de frijol, y ahora resulta que México es cada vez más frágil, más vulnerable, y entonces a la hora de hablar de inflación, por ejemplo, en todo lo que son los productos básicos, pues tenemos una, este, básicamente una montaña rusa, entonces yo creo que hay un problema de equilibrio que se ha generado entre la lógica de exportación, ...y la lógica de atención a una mínima seguridad alimentaria local. Sí, de hecho, bueno, Jalisco no es todavía su balanza, su balanza agropecuaria, todavía no es positiva, le ha ido bajando al déficit, ¿no? Pero pero bueno, sí si hay, y efectivamente tiene razón Ignacio, porque eh, la, la, la mira está puesta en la, en la exportación, eh, por ejemplo, el huevo, la leche, la carne que hace 50 años exportaba carne de cerdo, ya, ya se hace, ¿no? Pues ah, no solo es producto de, 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 del, produ, del productor, valga la redundancia, sino que sí ha metido la mano el gobierno, ¿no? Por ejemplo, con rastros. Hay dos rastros eh, de esos muy, tipo, muy modernos. Eh, <laughs> hay una deshidratadora de leche acá, en, o dos, Lados. creo, no sé, en, en, también que permite pues, que, que, que se incremente la, la exportación. Sí, efectivamente, la exportación ha sido un, 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 un referente en, en, la, en el crecimiento económico de Jalisco. Yo decía, bueno, economía, el desarrollo rural y turismo. También acá Enrique Ramos, después del fallecimiento pues, trágico de, de Jesús Gallegos, eh, tomó la secretaría y creo que ha hecho muy bien su trabajo tal grado tuvimos el tianguis turístico el año antepasado, pero pues hay muchos más vuelos, hay mucho más turismo, más derrama, eh, ha crecido mucho la hotelería, ha crecido mucho eh, el... el, el, el... El arribo de, de, de extranjeros. turistas extranjeros. Recordemos este año fue el problema de los cruceros, ¿no? Y que se reactivaron y eso le dejaba al área, a la zona uh -huh. de Puerto Vallarta, por ejemplo, un gran ingreso. Todo el Pacífico, ¿no? Uh -huh. Mazatlán sufrió Correcto. mucho por el tema de los cruceros. Mazatlán recibía una cantidad enorme diario de cruceros y de repente dejó cero cruceros. Exacto. ¿No? Se ha ido recuperando ese mercado. Donde se tuvieron muchos cambios fue en la Secretaría del Trabajo. Eh, muchos eh, perfiles que, que llegaron. Eh, ¿Cuál es el saldo de esa secretaría y el empleo que se generó de calidad, bien pagado? Bueno, yo creo que la Secretaría del Trabajo es como un comodín, ¿no? Este, hay, ponemos a alguien para que, para que se. Este... Para que siga chambeando. El, el tema laboral en Jalisco pues, es muy tranquilo. La, la reforma laboral, igual como la reforma educativa, se aterrizaron sin ningún problema en Jalisco, pero bueno, sí, ha, ha, ha habido ahí uno que, que otro, no no hay huelgas, no hay huelgas, pero simplemente para cerrar el tema económico, pues el resultado se ve yo creo que en el empleo, A ver. en el empleo precisamente, casi 400 mil empleos y creo que Jalisco es el estado con el menor desempleo en la República, 2.7, una por cosa así, ¿no? de, de desempleo, nacional. muy por abajo Professor de la media Román. nacional. Profesor Román, antes de irnos a la pausa. Híjole, de nuevo, siempre hay claroscuros pues, claro. en todas estas historias. Eh, yo diría, hay un problema muy fuerte, y que es el considerar, de nuevo, voy de acuerdo con el profesor Arnold, que las cuestiones dependen, una evolución de un indicador, según la Secretaría, no es así. Es decir, no es la Secretaría del Medio Ambiente... La responsable verdaderamente de los niveles de contaminación que tenemos. No es solo la Secretaría del Trabajo la que nos puede dar las características del empleo en el Estado o en el país. Y en términos generales, yo diría, y el balance es bastante malo: los ingresos que se tienen de los trabajadores en Jalisco son significativamente inferiores a la media nacional, son mucho más bajos que Nuevo León mucho más bajos que en Ciudad de México, la generación de empleo en buena parte ha sido derivada por el eh, crecimiento de la formalidad frente a informalidad, pero una formalidad con subcontratación y con eventualidad que tampoco garantiza estabilidad de los trabajadores. Y si nosotros vemos en términos de accidentes y riesgos de trabajo, es también de los estados con más elevados niveles y sobre todo también en sectores... Que implican una enorme estabilidad, inestabilidad por las facilidades que se le dan a las empresas, sobre todo a nivel de microelectrónica y de industria de autopartes, que ha habido enorme rotación del trabajo. Entonces, bueno, de nuevo, hay que, hay que ver desde los dos lados. Y la baja en la tasa de desempleo también es porque el aumento de la población económicamente activa va para abajo en el caso de Jalisco. Entonces, eso habría que preguntarse por qué. Vamos, Vamos. a hablar de población al regresar a la posa si les parece. Vamos y regresamos. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Estamos analizando esta mañana el trabajo realizado por el gobierno de Aristóteles Sandoval, las diferentes secretarías y este cambio de dinámica poblacional también, cómo afecta a diferentes sectores. Maestro Román nos platicaba de, de esta dinámica que se tiene actualmente en Jalisco. Sí, a ver, la población económicamente activa es la suma de población ocupada y población desocupada. Lo que está ocurriendo es que la velocidad de crecimiento de la económicamente activa, la suma de las dos, es cada vez menor. Pues en una parte hay un fenómeno demográfico, los grupos de población más jóvenes empiezan a ser menores con respecto a los que tienen de 20 años y más, y por otro lado también la gente está tardando un poco más en incorporarse a la actividad económica porque está aumentando su escolaridad, entonces dedica más tiempo a mantenerse plenamente en la escuela y esto va a ser mucho mayor con la lógica esta de becas para todos los estudiantes de preparatoria. Y eso evidentemente genera menos presión sobre el aumento de la población y por lo tanto sobre las necesidades de generación de empleo. Dicho en otras palabras, puede aumentar relativamente poco el empleo y sin embargo no aumentaría el desempleo. Y en este tema del empleo y de los salarios, no solamente es cargarle la responsabilidad a, a un gobierno, ¿qué pasa con la iniciativa privada, la respuesta que se ha tenido también durante esta administración? Pues yo digo, eh, es una realidad los bajos aumentos en... En el país, ¿no? En el país. En Jalisco es muy competitivo. Hay mucho joven, regresa muchísimo joven de las universidades, talentosos. Eh, quizá hay áreas que son bien pagadas, como la electrónica, la de autopartes, la de... Eh, pues aquellas empresas que, que han invertido en México, ¿no? Muy tecnificadas. Pero el salario es muy bajo en México. Lamentablemente, es un elemento competitivo del país. O sea, si México es exitoso en la exportación actualmente, si México es exitoso, lo fue en el TLC y en el nuevo tratado, no sé si se va a llamar, yo diría el tratado Trump, tete, ¿no? Porque finalmente es el creador de, de este nuevo tratado. Eh, y la ventaja competitiva de México, uno, la cercanía con Estados Unidos, esa fronterota que tenemos, ¿no? Y la otra, los salarios bajos. Esto ocurrió con China. A, hace 25 años. A China no la dejaban entrar a la, a la Organización Mundial del Comercio por los bajos salarios. Porque se, bueno, se decía que hasta pagaban en especie. Pero finalmente eh, fue un factor detonador de, de, de la economía china hacia el exterior. Lamentablemente en México tenemos muy bajos salarios. El gobierno nuevo está presionando ¿no? para aumentar bien el salario mínimo. Pero bueno, habría que ver si eso empuja los salarios que no son el mínimo, no los salarios profesionales, por ejemplo. Y si se están profesi profesionalizando los jóvenes, entonces tenemos una secretaría de innovación, ciencia y tecnología. Pero cuando entró el sexenio, recordemos que se eh, cancelaron muchas becas. ¿Cómo entender la preparación de los jóvenes, las posibilidades que se les están dando para salir con una mejor calidad en su preparación? Me siento que ha sido, perdón, muy ¿Sí? bueno, ¿no? Muy bueno, es una secretaría muy activa. Creo el, el edificio este, el Mind, este, los concursos del Campus Party. Ha tenido mucho, mucho contacto el propio Aristóteles Sandoval con las universidades, el tema de la triple hélice. Triple yo creo que esta cultura, esta cultura eh, es una semilla. No que ahorita se empleen todos los jóvenes en la tecnología, pero yo creo que es una semilla para dar una nueva generación de jóvenes de, de, de otro tipo de, de, pro, de profesionales. ¿no? Sin fuga de cerebros. A ver, la Secretaría ha tenido en general una buena imagen, la Secretaría de Innovación, decir, sí. no creo que el problema vaya por ahí, pero vivimos en una paradoja. La escolaridad de la población es cada vez más elevada. Si nosotros comparamos con hace 30, 40, 50 años, es incomparablemente mayor. Y sin embargo los ingresos son mucho menores. Si decimos que es la educación lo que nos ayuda a mejorar los ingresos, ¿por qué teniendo mucho más escolaridad los ingresos tienden a la baja? Y me parece que el problema no es tanto de oferta, de las condiciones de la población, sino de demanda. Se daba el caso de China. China le apuesta más o menos el 3% de su Producto Interno Bruto a innovación y desarrollo. En México se le apuesta el 0.4%. En China ganaban muy poco, pero eso era un estado socialista, la garantía de educación, de salud, de vivienda, de transporte, etcétera, aquí nada. Y aquí el nivel de productividad es junto con Chile el más alto de América Latina. En otras palabras, en el caso de México, fundamentalmente los salarios son de los más bajos sin que tenga ninguna justificación en términos de productividad. Son ventajas para exportar, pues sí, pero en contra de México. Sí, o sea, porque bueno. los que ganan son muy poquitos. No es que México se beneficie, se benefician unos cuantos en México al respecto. Y eh, lo que estamos teniendo en esta lógica, además, son ventajas no competitivas, sino comparativas. Es decir, las de Ricardo de inicios del siglo XIX. Las ventajas que ahorita son importantes son las de tecnología y organización, no las de ubicación o bajos costos. La mayor inversión y exportación en Alemania o en Japón no es por bajos salarios, no sus ventajas competitivas no están en los salarios. En China ya tampoco están en los salarios. En que en México se siga manejando por bajos salarios y alta permisibilidad de deterioro ambiental es particularmente grave, no solamente, digamos, para el Estado, sino para todo el país. Nos China. dice esta buena imagen de la Secretaría de Ciencia y Tecnología: eh, lado contrario, una mala imagen. ¿Será recordada esta administración en lo negativo en el tema de seguridad, en el tema de la fiscalía? Bueno, pues sí, la, la eh, cuatro fiscales, ¿no? Pero desde el principio no se aterrizó el tema del mando único. Entonces han quedado muchos temas ahí. Está el tema de las cámaras, por ejemplo, o lo último de que salió cinco. de los camiones, ah. estos eh, eh, macabros, ¿no? Que también es un problema que, que no genera el gobierno, sino que... Que genera el, el crimen, ¿no? Finalmente. Pero sí, una fiscalía que no se aterrizó: Nájera, eh, Almaguer, este, Raúl Sánchez y ahora la, la señora Marisela, ¿no? Eh, es pues un tema que quedó a deber, como el tema también de las construcciones, de la obra pública, ¿no? Pues queda pendiente el tren ligero, queda pendiente el sistema hídrico, que, que es muy importante. No, de no ese este gobierno el tema no hídrico viene de, desde Ramírez Acuña, uh -huh. realmente, ¿no? ¿Y ¿Qué, qué se hizo? Con... Nada. ¿Nada? ¿Nada? Pues nada. Está el proyecto este de la presa del purgatorio, uh -huh. derivadora, ¿no? Que, que, que hay que terminarla, porque mientras la Chapala nos dé, como que no hay problema. Pero a lo mejor Chapala se enoja un día y ya nos da agua, ¿no? Este es el tema del hospital geriátrico. Que lo estoy esperando yo con muchas ganas, <laughs> este, por mi edad. Ahí vamos. Que ya está terminado, pero no lo inauguran, ¿no? Parece que están esperando que venga el presidente a sí, inaugurarlo. No. Eh, horas más pequeñas, pero no, y se Acaba, se acaba de el, entregar una obra en Mazamitla también. lunar ¿no? el periférico, que mm. qué bueno que lo están arreglando súper bien, aunque ha sido un gran problema para el tránsito, ¿no? Pero qué bueno que por fin ya esperemos que termine bien el periférico de Guadalajara. Bueno, hay mucha obra pendiente. De, de esa obra eh, pendiente eh, está, por ejemplo, también el hecho de que... Eh... En esta parte de la, de la salud, ¿para qué queremos ese hospital geriátrico? ¿Para qué queremos el hospital de Mazamita? Bien por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, pero tenemos el personal suficiente, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco también cambió de secretarios, ¿no? Eh, sí. Tenemos un problema muy grave en tema de eh, este, desviación de recursos con Cruz Esmada, que no está muy claro todavía y Yo nos creo que queda el pendiente, de ¿no? Toda, toda la Secretaría, uh -huh. ¿no? Mal, mal manejada probablemente. Con el doctor Agustín eh, Jaime este, Cruz Esmada, y, y de hecho, la primera semana, cuando llegó Alfonso Petersen, dijo que iba a dedicar su primer mes a arreglar el tema administrativo, y creo que nunca lo arregló, pero sí se calmó la secretaría. no Hay mucho problema con salud, tal vez no en la ciudad, en el campo, los muchachos no quieren salir al campo a. A, a los pueblos hacer servicios sociales además, muy peligroso profesor muy peligroso. profesor Roman. sí bueno tanto en lo social como en seguridad y además van de la mano un problema con el otro es gravísimo eh, de hecho esto de los trailers implica una situación francamente espantosa en términos civilizatorios o sea cualquier civilización la que sea desde sus orígenes implica una ritualización de la muerte y eso es básico desde los egipcios hasta si uno se va a Palenque o si uno se, se va a cualquier a la lado, completa, cuando base. estamos teniendo un absoluto desprecio, ya no solo por la vida, sino por la muerte misma, algo a nivel cultural está muy grave. Y eso está fallando fuertemente en la cultura de Jalisco, y no me refiero a la Secretaría de Cultura, me estoy refiriendo que a la Concepción General horror, de ¿no? Cultura que estamos viendo en este problema de, de inseguridad. Y evidentemente la inseguridad crece en la medida en la que crece propiamente la desesperación de la gente. ¿Cómo, cómo resume el gobierno de Aristóteles Sandoval, profesor Ignacio Román de Liteso? Curiosamente tuvo una de las pocas calificaciones aprobatorias de gobernadores a nivel nacional. ¿Que pudo haber cambiado el último mes? Sí. Ahora, aprobatoria de apenitas, Ajá. Pero, pues sí, mejor que la presidencial. <laughs> evidentemente. Eh, pero eso no quiere decir que sea satisfactoria. Entonces lo que queda ahorita es cómo pasar de lo de los satisfactorio a algo que sea auténticamente de aceptación. Ese es un gran reto. Profesor. Hazlo. Sí, yo, yo en general apruebo el gobierno de, de Aristóteles. El tema económico fue muy bien manejado. Algunos no. El tema de educación fue muy bien manejado. Creo que le dio mucho apoyo a la Universidad de Guadalajara. 34% el aumento del presupuesto, hemos visto obras de la UDG, muy, muy padres, ¿no? Hay el centro eh, de, de, Belén. de arte, de... que bueno, todo eso, ¿no? Pues hay que a los oscuros, la, la, la obra pública que es una esperanza, es una esperanza que el próximo año veamos un Guadalajara, por lo menos una zona metropolitana muy bonita, pues ya no le tocó a él, ¿no? Mucha obra pendiente. Y el tema de seguridad que es un tema nacional tuvo puntos de crisis, ¿no? el, los, el, el helicóptero que tumbaban allá en el sur, los dos temas aquí en Guadalajara, los eh, este bloqueos, etcétera, y el elementos. atentado a, a, a Luis Iscandar Nájera, ¿no? Pero bueno, el tema de la seguridad pública es un tema nacional muy grave. Y cerramos con el comentario de Claudia Casillas, que se comunicó esta mañana con nosotros. A Aristóteles lo vamos a recordar por la inseguridad que vivimos en su gobierno. Gracias por comunicarse y gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas un gusto. Gracias, a ustedes. gracias Gracias, gracias, Maestra. Muchas gracias, Mayra. Gracias. Tenini, muchas gracias. 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 Vámonos a la pausa. Sígase comunicando 3030-5307. Y y regresamos. el corte, continuamos con Revista Jalisco. ¿A quién no le gustan unos higos enmielados o quizás azucarados, así cristalizados? Se me asagua la boca sin duda. Omar Rosas, organizador del seminario de Higo. ¿Cómo estás? Muy bien, Trini. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo estamos en esta producción y por qué traen un seminario de este fruto acá? Pues mira, el, el higo es un, uh -huh. es un fruto, es un cultivo que ya tiene desde la entrada de los españoles a México, ¿no? Es un cultivo que viene de, de aquellas zonas de Europa, de, de Asia Oriental, y pues ha estado en México. Sin embargo, eh, no se ha distribuido totalmente. Pero en términos como fruto, es un fruto que tiene excelentes propiedades nutracéuticas, tiene excelente contenido de azúcar natural. No de ponerle más miel, pero es que saben buenísimos. Exacto, exacto. Entonces, ayudan en este tema de nutrición. Para los deportistas es una excelente fuente de energía natural, porque tiene es el fruto más alto en contenido de azúcares naturales. ¿Qué, qué porción se recomienda en nuestra dieta diaria? A lo mejor uno solamente. ¿Cómo, cómo se consume en México? Pues mira, es variable. En, en nuestro país actualmente se consume en fresco. Pero sobre todo se consume eh, en conservas, uh -huh. se consume cristalizado, se consume en algunas festividades como es en la, la de rosca reyes. de reyes, ahí lleva lleva parte. Eh, pero en esa parte de la recomendación, pues es consumir dos o tres piezas diarios, eh, de ser posible, pero no no hay límite, ¿no? Como un buen postre, en lugar de una rebanada de pastel o algo que trae más elaboración, acá nada más los limpia un poquito y y a consumirlos directamente. Exacto, si exacto. se consume suficiente, ¿hace falta hablar más del higo en México? Hace falta mucho. Mm. Fíjate que comparativamente con otros frutos como la manzana, el higo tiene muy poco consumo per cápita en nuestro país, alrededor exacto. de 100 gramos. Anuales Cuando, por persona. Anuales por personas, 100 gramos de higo. Cuando frutas como la manzana tienen 10 kilogramos por persona por año en nuestro país. ¿Será el costo? En realidad no es el costo, uh -huh. en realidad es la disponibilidad de, de este fruto. no Hay una gran oportunidad de generar producción y también de generar un, un consumo, un mercado nacional más, más amplio. ¿Unos estados que, se produ que producen higo? Actualmente los más fuertes están en el centro del país, uh -huh. es Morelos, es Puebla, también hay en la zona del norte, en Baja California Sur, y hay otros como Veracruz que también tienen y está iniciando. Eh, el cultivo en la parte occidental del país, hablo de Jalisco, Michoacán, Guanajuato. ¿Y nuestras ciudades aquí en Jalisco cuáles son las que están? Porque regularmente se hacen ciertos cinturones productivos. ¿A, cuál, a quién les tocó el higo? Pues mira, está iniciando aquí muy cerca al sur de la ciudad, en el municipio de Tlajomulco, en Santanita. Hay productores ahí en el municipio también de Zacualco. Eh, también ciertas plantaciones en Ciudad Guzmán. Digamos, en Occidente está iniciando la industria del higo. En la temperatura, la altura, el tipo de clima, tierra, eh, es eh, propicio por lo que estoy, digo, escuchando. ¿Cómo es? Sí, totalmente. Digamos, eh, gran parte del país es zona propicia uh -huh. para cultivar higo. Uh -huh. eh, recordemos que hay en todo el país, muchas de las familias tienen un higo, una planta de higo en, en su casa, desde el norte al centro al sur. Entonces, ...una de las bondades de este cultivo... ...es su amplia adaptabilidad climática. Uh -huh. Ya dependerá de ahí que se sale más dulce... ...o sale no tan dulce, etcétera. Cuando se habla de niveles de calidad... ...de un estándar de calidad... ...¿a qué le tira Jalisco a competir... ...y poder eh, abastecer qué mercados... ...y qué tan exigentes son esos mercados? Pues mira, Jalisco como estado... Eh, ...tiene el, el, la etiqueta de gigante agroalimentario... Uh -huh. ...y eso lo ha consolidado por la exportación que ha hecho de cultivos o frutos como aguacate, como las berries, también es un gran productor de leche, huevo, carne, limón. maíz, uh -huh. limón, también de exportación. Entonces digamos a esta oferta que ya tiene el estado y a esta eh, tecnología que ya maneja inocuidad, eh, maneja calidad y para exportación también se está sumando el ligo como una excelente opción de diversificar el mercado y diversificar los negocios de los empresarios agrícolas. Todavía no están exportando. Está iniciando. Ya se está exportando. Ya se está exportando. Ya, en realidad, eh, uh -huh. se está exportando desde hace un par de años, de aquí, uh -huh. de esta producción de Jalisco. Uh -huh. Sin embargo, ahora la oportunidad es mucho mayor. Entonces, lo que se desea, y es el propósito de este seminario, que quien está interesado, eh, técnicos, productores, empresarios agrícolas y aquellos que quieren incursionar, conozcan cuáles son los pros, los contras, qué nivel de tecnología pueden producir, dónde están los mercados, cuándo hay que producir y que conozcan las opciones de comercialización. ¿Eh, ¿Dónde va a ser? Este eh. seminario en producción de Higo uh -huh. en México será al sur de la ciudad de Guadalajara, en el Hotel Encor, el 30 de octubre. Es un día martes, entonces está excelente. Ah, muy bien, ahí está. ¿De qué hora a qué hora? Y la gente que quiera acudir hay que registrarse. ¿Tiene algún costo? Sí, tiene un costo. Okay. Tiene un costo. Eh, todos que estén interesados, eh, pueden encontrar mayor detalle en la página www.proigo.com bien pues no te lo puedes perder ahí lo estamos viendo interesantes conferencias quiénes van a dar conferencias pues mira va a estar muy nutrido en realidad es un solo día el evento el seminario vamos a tener siete conferencias impartidas por catedráticos asesores va a haber casos de éxito de estos productores de aquí de Jalisco y también van a estar presente comercializadoras que están exportando y Va a haber también un área de expositores donde van a poder encontrar los asistentes, todos los proveedores de tecnología, eh, de insumos, de, de infraestructura. Hay forma de, esto es a través de eh, iniciar con una planta pequeña y luego ir plantando, ¿no? La semilla, ¿de dónde es? ¿Quiénes son los proveedores? Porque ahí, claro. digo, eh, México tiene una regulación en el tema de, de la importación y exportación de estas variables, ¿no? Así es. Mira, hay mucha variabilidad. Aquí en México se produce principalmente la variedad Black Mission uh -huh. y eh, Café Turquía. Y hay viveros establecidos en el centro del país. El, digamos, lo que se establece en, en campo es una plántula. Es una uh -huh. planta pequeña, no es una semilla. Y aquí en Jalisco hay también... Eh, viveros excelentes que están iniciando, donde el productor puede adquirir planta de muy buena calidad, eh, sobre todo sanitaria. Planta que uh -huh. viene libre de plagas, libre de enfermedades y con una excelente calidad eh, genética también. Eh, ¿Qué eh, este, área, en, hablando de tierra, se recomienda? Obviamente, cada quien podrá tener 5 o 10 hectáreas, no sé, de árbol. Uh -huh. ¿Qué tanto crece el árbol? ¿Qué, tanto crece su raíz y cómo uh -huh. es la dinámica de producción? Pues mira, hay varios eh, paquetes que se pueden uh -huh. eh, producir. Hay paquetes en baja densidad, uh -huh. paquetes en intermedia y paquetes en alta. Los de baja densidad van de 2.500 plantas por hectárea, los de intermedia, 4.500 plantas por hectárea y aquellos de muy intensivos, que ya estamos hablando de invernaderos. Producción en sustrato, en, en maceta, hablamos de hasta diez mil plantas por hectárea. ¿Qué tan caro es poner en maceta la producción? ¿Es necesita una buena inversión? Vamos pensando una... que tuviéramos unas 5 hectáreas y en reducir la área de producción a unas 4 o tres y media hectáreas. Claro. Es, es, es caro. ¿Por qué? Porque la gente que a lo mejor está pensando en ir y que tiene la posibilidad de invertir tendría que estar pensando en. Ya no en la semilla, digo, a lo mejor tiene un vivero y quisiera uh -huh. empezar con eh, estas pequeñas plantas para ser precisamente trasplantadas en otro lugar. Claro. Pero, ¿qué tan fácil es o qué tan difícil es hacer el negocio? Eh, en realidad es, es fácil. Uh -huh. eh, ya hay proveedores, tanto de asistencia técnica, uh -huh. hay proveedores de planta, de infraestructura, de sustratos, de macetas. Entonces, básicamente, ¿qué se requiere? Una estrategia de negocio. ¿Y ahí les van a enseñar? Ahí van los que asistan, van a estar enterados de cómo iniciar un negocio exitoso en Higo. ¿Cuántos productores tenemos en Jalisco? ¿De Higo? Ajá. Pues en realidad tenemos pocos. eh. Sí, Yo imagínate. creo que debemos de tener algunos 40, 50 productores. Pues eh, sí se oye interesante el tema. Eh, nuevamente, vamos a invitar a la gente que nos ve y nos escucha que asistas el próximo 30 de octubre. ¿Así es? El 30 de octubre, uh -huh. sí es. ¿En qué hotel? El 30 de octubre en el hotel Encor aquí en la ciudad de Guadalajara, en el sur de la ciudad de Guadalajara. Ahí estaremos el día martes, 30 de octubre. Muy bien, hasta las 7.30 de la noche va a ser un día largo, así que este, tome sus providencias. Eh, ¿Viene gente de...? Viene gente, bueno, va a haber asistentes de Occidente, de la parte sur, uh -huh. y viene gente expositores de Michoacán, del Estado de México, de Jalisco. ¿No vienen extranjeros? En esta ocasión no. no. Es, uh -huh. es la, primer, eh, la primera edición. Vamos a hacerlo nacional para que eh, la información que les llegue sea aplicable muy rápidamente. Y en, la, en el siguiente año esperamos contar con presencia internacional. Oye, ¿podemos tener en casa un higo? Sí. Ahí está. Bueno, a lo mejor no vamos a la conferencia completa, pero si sí nos atrevemos a comprar sol, eh, muchos soles, de muchos soles, de sombra. ¿Cómo es? Es de, es de sol. ¿Es de sol? Es de sol. Ah, o sea, que lo podemos tener como de ornamento fuera de nuestra casa Así sin ningún es. problema. ¿Y da cada cuándo? De que lo plantas a que inicia a producir ocho meses y cada año tienes producción. Pues mire, don Federico Velasco dice que tiene macetas con higo y que es muy sabroso. Así ahí está, es. en maceta. Saludos a don Federico. Así es, Omar Rosa, muchísimas gracias y ahí Muchas está gracias, la invitación extreme. hecha. Gracias, interesante gracias. el mercado del higo en México, sobre todo en Jalisco. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos en breve a. Revista Jalisco. Inicio de semana para platicar con el arquitecto Carlos Correa. ¿Cómo está, arquitecto? Bien, Buenos días. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y seguimos platicando de quienes están en la rotonda de los jaliscienses ilustres y los nuevos moradores. Pero yo le eh, preguntaba. Hay quienes dicen, no debería existir este sitio, esta rotonda, porque quien llega eh, se confunde, no sabe quién está ahí, que, que, si formó parte de esta historia de nuestro Estado. ¿Usted qué opina? Eh, yo opino que definitivamente sí tiene su, cumple su objetivo, su fin, y que definitivamente la rotonda de los calicienses ilustres es una buena referencia, cuando menos de darnos cuenta en el espacio común en el espacio de todos de la sociedad quienes han sido que han construido este estado uh -huh. este estado no eso es muy importante y que no solamente hay políticos sino que hay también escritores o sea artistas generales en la cuestión de defensa del propio estado eh, juristas eh, vamos uno que vamos a hablar eh, Luis Raúl eh, Ulloa, no uh -huh. que es un personaje que eh, interesante que defendió precisamente a madero y a pino suárez eh, que poco lo conocemos eso sí por Nos eso quedarían hace una, de ver una descripción Nos, yo pre, yo pienso que de forma muy discreta cuando menos los aspectos generales de cada uno de los hombres ilustres de de, tanto a hombres como mujeres ilustres de Jalisco, ¿no? Uh -huh. A todos los jaliscienses ilustres, yo creo que eso es lo que nos eh, sale debiendo, quizás, la comisión esta. Pequeña, discreta, pero que sí se entere la gente, que la gente se rime y diga, bueno, ya me entero de esto, ¿no? Porque, claro, alguien no va a ir a ver, a lo mejor, o no le interesa, o no, y. Se le hacen ahí nada más comunes, ¿no? Uh -huh. Entonces pregunta, ¿quiénes son? Por ejemplo, Francisco Silva Romero, ¿quién es? ¿quién fue? Uh -huh. ¿Sí? Y en muchas de las ocasiones, la forma en que está realizada esta escultura también no te da sentido. No ayuda mucho, uh -huh. muchas cosas, no ayuda, sí. Y bueno, pues hay otros que no están, que definitivamente también la gente cuestiona por qué no está. Hay unos de decisión personal, ¿no? Como el caso de Juan Rulfo, que nunca nunca quiso uh -huh. aparecer ni después de muerto lo dejó perfectamente testado ¿no? hay a otros que les han sacado hasta la parte de las cenizas no como el caso de Luis Barragán ¿no? hay otros que los han hasta pintado no les han aventado pintura como el caso de Marcelino García Barragán uh -huh. pero es la historia es la historia de nosotros son los jaliscienses ilustres que han construido todo esto en todos los ámbitos eh, en el ámbito artístico, que son los que más van a subir ahora o que van a poner allí, que, creo que sí son muy interesantes, ¿no? O, o lo que... Era también los, la gente, por ejemplo, en el caso del doctor Atle, el otro día estaba lloviendo que se equivocaron de la pierna que tenía, que tiene mal, que tenía mal, que no tenía más bien la pierna, ¿no? Y que no es la derecha, sino que es la izquierda y bla, bla, y así, que se, porque dieron un retrato cambiado. O los González Camarena, ¿no? Guillermo y Jorge, ¿quiénes son, no? Uh -huh. ¿Y hay Pero si vemos morales... que el aspecto tricomático que hizo... Este Guillermo González Camarena, y que vemos las televisiones y que comentamos la vez pasada, pues lógicamente eh, no vamos, nos gusta la, el caso de la televisión a colores, ¿no? Pero no sabemos que un jalisciense, ¿sí? Fue el que propuso esta cuestión de, de la cuestión tricomática, eh, ¿sí? De, en la cuestión de, que, de llegar a hacer el color en la televisión, ¿no? O su hermano Jorge, que es el. Pintor de la patria, de la conquista, ¿sí? de grandes eh, eh, murales que están en bellas artes y que ha inspirado incluso hasta los grafiteros, ¿eh? los grafiteros le tienen un gran respeto a, a la pintura de Jorge González Camarena, ¿no? y saber que, que, fue de, que fue de aquí, de Jalisco, ¿verdad? Y qué bueno que lo van a subir allí. O María Izquierdo, ¿verdad? María Zenobia Izquierdo, quien nos dice que fue las mujeres que... 1930 estuvo en... O una parte muy importante e interesante que pasó eh, en esta semana que... Eh, la semana pasada, en el caso de Antonio Alcalde y Barriga, ¿verdad? Antonio Alcalde, vamos, lo ven porque lo ven con sotana, pero la verdad es el que también fundó la Universidad de Guadalajara, las cuadritas, el Hospital Civil. Eh, modificó el comportamiento social e incluso con respecto a los difuntos en las situaciones que no se siguieran haciendo inhumaciones en los atrios de las iglesias, ¿verdad? que provocaba este morbus y que eh, es un, fue el que trajo el humanismo a, a Guadalajara. Que seguramente así veremos, ¿humanista? Eh, sí, ellos le ponen una de esas, es pintor, es eh, músico, es, es uh -huh. o Pepe Guizar, por ejemplo, José Guizar. Por fin, Pepe Guizar, que le puso colorido a Guadalajara, ¿verdad? Le puso canción a Guadalajara eh, del mero barrio de San Juan de Dios, él, ¿verdad? Y que fue... Eh, y cosa curiosa, se van a México, se pierden y ya después los traemos aquí, pero cuando menos que, que esté aquí la referencia de dónde estamos, ¿verdad? Cómo estamos entonces estos nuevos que van a subir o este que les decía eh, el jurista y periodista en el sentido de que él fue no sabíamos que era de Agualulco, del Mercado, ¿no? y que defendió a Madero y lanzó un yo acuso, ¿verdad? a, a Henry Lane Wilson, del presidente de los el embajador, perdón, de los Estados Unidos en México, que fue quien estuvo manejando las situaciones de la decena trágica, ¿no? en donde murieron Madero y, y Pino Suárez, ¿verdad? Por otro, por otro eso sí, Victoria no guarda. El tenerlos en esta eh, rotonda, sin duda, hace eh, tener más información, que se investigue es más. Es importante y se da en todas las partes de, de, del mundo, ¿no? Es importante tener una referencia en dónde están los eh, hombres ilustres, ¿no? Lo hacen, vamos, eh, yo leía que quizás en donde debió de haber estado Mozart, solamente hay una. ...pequeña escultura, no de él, sino sino un pequeño obelisco, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Porque pues, él fue eh, sepultado en fosa común, ¿verdad? Pero todos los pueblos, todas las naciones, todas las comunidades... ...hacen referencia a quienes están en el pasado. Es, la historia es importante, ¿verdad? Que, esa... que algunos de los que señalan que no debería eh, tenerse esta rotonda... ...es por la inversión que se hace a estas esculturas... ...que cada una oscila entre los 400 mil pesos... Este, yo creo que no, no, no la cuestión de los recursos económicos eh, son insignificantes con la, el beneficio que podemos tener el, de legado conocer, que el legado que tenemos nuestra identidad propia que tenemos la historia es la madre de nuestra de la vida sí uh -huh. si no queremos cometer los mismos errores y queremos saber de dónde venimos tenemos que hacer referencia a todas las comunidades todas las sociedades lo tienen que que hacer y además lo hacen sí que es mucho muy importante lo que pasa es que sí las cuestiones tridimensionales como el caso de la arquitectura como el caso de la escultura urbana esa eh, eh, sí es eh, vamos la vemos y muchas veces no sabemos ni de qué se trata no lo podemos leer es sí verdad la, por ejemplo, la arquitectura necesitamos saberla leer no para poderla entender entender el tiempo en que fue hecha no porque además después también nos da por quererla destruir, ¿no? Y es destruir el legado, ¿verdad? Tampoco caer en el historicismo que cualquier casa, cualquier edificación antigua va a significar una situación de una época, ¿no? Tiene, es el, el edificio histórico, aquel que tiene y que representa y que hubo eventos. Eh, históricos que son significantes para esa comunidad se deben derretar, ¿verdad? Eh, hay otras que vamos, a la mejor por su estilo, por su valor arquitectónico propio, se defienden, ¿no? Eh, lo que hablábamos ahorita de Antonio Alcalde. Eh, bueno, lógicamente Antonio Alcalde fue el fundador de la Universidad de Guadalajara, eh, aunque él muere el 7 de agosto de 1792 y esta se queda ya instituida el 4 de noviembre de 1792. Toman lo que era el antiguo eh, eh, edificio de la Compañía de Jesús, ¿verdad? que es la, hoy la Biblioteca Iberoamericana, que hoy por cierto la están, re eh, la están rehabilitando, la están reestructurando, la están remozando porque además en diciembre del año pasado la quemaron, se mataron unos vándalos y se robaron las cosas y la quemaron. Pero ahí hay unos excelentes, excelentes eh, murales de Amado de la Cueva y de Diego Rivera que se les mandó a hacer en 1925 y que hablan precisamente de lo que debía de darse en el campo, en la minería, en la industria, eh, proteger al obrero, modernizar México, bla, bla, bla. Todo esto y hoy lo están remodelando, lo están re restaurando, restaurando por el IMBA y que es una de las acciones que, qué bueno que se está haciendo, ¿verdad? Que nos también, ¿verdad? quede como tarea como sociedad que cuando ya estén ya todas estas esculturas, que se está trabajando en, en algunas, vayamos a visitar a Rotonda, investiguemos. Claro, claro investiguemos. Ahorita hay 29, dicen que hay espacio, podrían tener una doble fila, este para visitarlas, las que se vayan acumulando. ¿no? Sí, 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 tiene que espacio, ¿no? Y sí es importante, es importante además de que se difunda, para poderlo conocer, para conocer nuestra historia necesitamos difundirla. Y Guadalajara está teniendo esta expresión también de difundir lo que es su historia escrita, Bien. su historia tridimensional. Arquitecto, gracias y gracias que tenga a buena semana. Igualmente, ¿eh? gracias Igualmente, pasen la bien a ustedes Televisa. Vámonos a la pausa es tiempo del corte informativo. Tiempo del corte informativo. Regresamos a Revista Jalisco. Vamos a platicar con Emma Serrano, ella es directora de Mercados Municipales de Zapopan y es que están eh, invitándole a todos ustedes a que acudan, a que los vivan a que comprendamos y le veamos esta cara amable que tienen los mercados municipales. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Buenos días. A ver. Te platico, sí. el programa de Vive tu Mercado, el objetivo es reactivar la economía de todos los locatarios, recuperar todas las tradiciones que tenemos en Zapopan, de los, de, de, tanto los locatarios como los comerciantes y, y todos los vecinos de la zona. Porque los mercados continúan dándole el distintivo a cada barrio. Exacto. Y ya normalmente pues, nos vamos a tiendas departamentales. Ya. Entonces, el objetivo de esto es: son tres, es un plan integral que incluye la rehabilitación de espacios, una, un programa de, de capacitación a los locatarios y un día de festival. El día de festival se va a estar haciendo itinerante en cada uno de los mercados conforme vayamos pasando o terminando. La parte de rehabilitación. Ya tienen uno, ¿no? En plan. El, el miércoles 17 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, los invitamos al Mercado de Santa Ana, en donde tendremos un día de festival. Se va a tener brigadas culturales, que es como tejido, arte, pintura, un, eh, un taller interactivo de barro y la exposición de 10 artesanos de Zapopan. ¿Dónde se instalan? O sea, ¿dónde van a poner toda la En, todo, la en cada uno de los mercados, por ejemplo, uh -huh. en el mercado de Santana, Tepetitlán, está una explanada padrísima con okay. unos juegos para los niños, entonces ahí se van a exponer todos los artesanos, y por sí que estamos invitando a todas las escuelas, al DIF, todo. ahora sí que en Santana tenemos el DIF, tenemos este, la delegación, escuelas, uh -huh. el templo, entonces pues esperamos que nos visiten todos para que vayan conociendo los mercados. Oye, y háblame de los horarios, porque habrá unos que se queden hasta tarde, pero regularmente los mercados cierran temprano. Los mercados abren, exacto. El promedio de la hora que cierran es entre 4 uh -huh. y 6 de la tarde. Uh -huh. Entonces, por eso lo estamos cerrando a las 3 de la tarde, para que tengan el tiempo y, lo, y tampoco estar interrumpiendo las actividades de toda la zona. Ok, entonces, su horario normal... El eh, horario normal es de 7 de la mañana a 4, 5 de la tarde. Y ahora van a cerrar un poquito antes para darle prioridad, de, prioridad al, nice. al festival. Exacto. Uh -huh. Y esperar a que todos los niños salgan de clases, las señoras lleguen, hagan su mandado, vayan y participen ahora sí que en el taller. Los. Eh... Todos los locatarios están poniendo algo de su parte en el sentido de bajar sus precios. Es un proyecto, a partir del programa, de que terminemos la parte de esta de capacitación, queremos mm -hmm. como incentivarles ese... Por ejemplo, no sé, el día de la manzana, el día del mango, mm. para que también la gente empiece a consumir dentro de los mercados. Claro. A ver, ¿cuántos mercados tienes a poblar? 14. 14. Y ese es el primero que ya está completamente rehabilitado y que está listo para recibir a los visitantes. Exacto. Se hizo una intervención general desde la explanada, baños, instalaciones eléctricas. A los locales se les cambiaban las tarjas, se les pintaban paredes. O sea, quedó hermoso el mercado para que vayan y lo conozcan. ¿Hubo también regularización de permisos? Sí, 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 sí. Ten, eh, todo, durante el año tenemos continuamente, está regularizando a los, a los locatarios, pedirles su licencia, que paguen rentas. O sea, todo para que todo esté en orden y nadie tenga ningún problema a la hora que llegue inspección o lo que sea. Entonces estamos hablando que de todo se apopan. Este todo. es el que está al 100% ahorita. ¿Cuál seguiría? Vamos en, Ahorita estamos en rehabilitación de Ciudad Granja, Obreros de Cananea y el Mercado Solidaridad. ¿Y para ellos también habrá festival? Para ellos también va a haber festival, exacto. Una uh. vez que esté terminado la obra en Ciudad Granja, se empezó la semana pasada. Solidaridad de obreros ya tiene dos semanas. Antes de que termine el año esperamos tener todos esos tres mercados ya listos. Esos tres para antes para de termine este, el año. Exacto. Entonces el próximo año será también el un próximo año de año, obra. Exacto. Continuaremos mm. con todos los otros demás mercados. Alguno que digas tú, este necesita, pero cirugía, <laughs> pero tremenda, ¿no? Este. Y que los mismos locatarios les dicen, no, bueno, aquí nos falta. Todos los mercados tienen necesidad, la verdad. Entonces lo que hicimos uh -huh. fue un plan general de decir, a ver, ¿qué se necesita? Pues rehabilitación de los sanitarios, instalaciones eléctricas, los este canceles, o sea, como para que ellos sientan, yo como les digo a los locatarios, este es su hogar, o sea, aquí pasan la mayor parte del tiempo, entonces sí. nosotros les, les damos un empujón, los apoyamos con esa parte y ellos ya nos empiezan, ellos ya nos ayudan a continuar con el cuidado del mercado. Uh -huh. ¿Cuál es su responsabilidad? la de los locatarios uh -huh. tener en orden su local que no haya cajas en los pasillos por todo el tema de protección civil que tengan bien expuesto el producto para que a la gente se le antoje llegar a comprar extintores extintores manejo de, comida. de alimentos uh -huh. lo que nosotros les exigimos es una capacitación de protección civil eh, la constancia de manejo de alimentos y ya y lo están haciendo. Todos. Todos, no solamente este de Santana. Todos lo todos, están haciendo ya. Exacto, año con uh -huh. año se, van, se tienen que estar como actualizando esa constancia. Uh -huh. ¿Cuántos locatarios tienen? 703. Oye, y de familia en familia, ¿no? Exacto, sí. Uh -huh. Hay personas que llevan, por ejemplo, en el mercado de Ciudad Granja tiene 45 años y una locataria tiene 42 años. Uh -huh. O sea, es gente que lleva toda la vida de los abuelos, los papás, luego siguen ellos. La verdad es que es un ambiente muy lindo. Y los locatarios son excelentes personas. Del recorrido que tú has hecho, eh, y déjame preguntarte porque eh, quizás a lo mejor se me va el dato: ¿te quedaste con la administración anterior? Sí. O sea, tienes la experiencia ya de los sí. pasados años, de los pasados yo entré, tres años. Yo entré a, en la administración pasada, yo entré en enero. Uh -huh. Me ratificaron y ya, pues ahora sí, a continuar con todos los proyectos que tenemos. Va. ¿Conoces entonces los 14 mercados? Los 14. Mercados? Si tú pudieras decirme, cada uno tiene un distintivo especial, ¿qué te gusta ir a comer? ¿Qué te gusta ir a comprar? ¿Qué te gusta ir a disfrutar de cada uno? ¿Cómo me podrías ir este, describiendo a cada uno de estos mercados? Mira, por ejemplo, Atemajac, bueno, pues es, es famoso por sus carnitas, sus tacos dorados, verduras. Este, en Ciudad Granja tenemos las fondas, que son deliciosas. En las fuentes está, pues ahora sí que los tacos que están al final, está Robis, tenemos una pollería que se llama Pollería Lara venden unos países de queso deliciosos. Mira que sí los conoces. Sí, claro, no, de todo. Ahora sí que ahora sí me, me, me he estado preocupando por ir a cada uno en los mercados uh -huh. y conocer a todos los locatarios. Es que regularmente en estos mercados municipales uno puede pensar solamente en comida, en abastecer eh, todos los productos perecederos, pero no, tiene una diversidad. Por ejemplo, tú mencionabas hasta un restaurante. Eh, de que las no, fuentes. Que exactamente, que no es precisamente un local como lo vemos en un mercado municipal, sino ya tiene toda una infraestructura Exacto. y ya, ya es una tienda ancla. O sea, sí se han ido modificando cómo están los permisos para poder conservar este mercado con sus eh, tradiciones, pero también darle aquello que le hace falta para reactivarlo. Nosotros cada que llega alguien a querer concesionar un mercado, un local, perdón, este, revisamos el proyecto. Por ejemplo, uh -huh. si va a ser, no sé, este, carnes o tacos o lo que sea. De hay mercados que no lo tengo dividido por giros, que es, por ejemplo, el mercado de las fuentes. O sea, tengo ropa, pollo, pescado, comida. Entonces lo que hacemos es revisar el proyecto y una vez hablamos a las dependencias que se tienen que involucrar para revisar que cuide con toda la infraestructura del mercado y no vaya, no vaya a pasar algo, algo grave. Uh -huh. Entonces, su, a partir de que supervisamos o vemos qué giros ya tenemos en los mercados, es conforme los vamos concesionando también para que entre ellos no se hagan mucha competencia. ¿Podemos pensar que el 100% de los locales están concesionados? Sí, 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 uh -huh. la mayoría. Hay mercados que tienen más locales porque son como que van, vienen, pero la mayoría de los, de los locales están concesionados. ¿Qué les hace dejar un, un local? no se les hizo atractivo o a lo mejor no le pegaron como ellos querían o no fue el giro que ellos necesitaban poner todo, bueno sí que son muchos factores ustedes cuidan además por supuesto el proteger el comercio cómo andan es... en temas de seguridad cuál es la zona que más eh, les inquieta y que tuvieron que a lo mejor reforzar en herrería me comentaste no eh, las puertas la seguridad cuál fue yo creo que ahorita un problema de seguridad que tenemos es ahí en el de Obreros de Cananea. Uh -huh. es, pues ahora estamos trabajando junto con la, en la Coordinación de Servicios Municipales en rehabilitar toda la, la, la explanada del mercado para que uh -huh. tenga más luz, los jardines, camellones, para que ya sea una zona pues, más, menos atractiva para los delincuentes. Uh -huh. ¿Ellos se quejan de que entran.? Eh, la verdad se... es que no hemos tenido esos problemas, gracias a Dios, en los mercados de que entren, roben y, y demás. Pero sí estamos tratando de cuidar en coordinación con, con la comisaría, con, este, para que arreglen todas las, las áreas alrededor de los mercados uh -huh. y cuidar la seguridad de los locatarios. Uh -huh. en la, en, la seguridad es igual como siempre, con tu conserje, el que se encarga de cerrar, todos los mercados están completamente cerrados o hay uh -huh. unos que tienen acceso a pasillos y que solamente es responsabilidad del de locatarios cerrar con no, la... Cortina. No, no, una vez que se cierra el mercado, se cierran uh -huh. puertas, candados, llegan los veladores y pues quedan bajo resguardo. Hay, hay algunos municipios en nuestro país que son pueblos mágicos o que tienen distintivos o que tienen eh, programas para favorecer el comercio local o el comercio nacional y evitar... La introducción de productos de otros países que llegan a, ver, a veces este, muy bajos precios. ¿Han tenido ustedes la delicadeza, a lo mejor, de hablar de juguete mexicano? por ejemplo ahorita en este mes de septiembre ropa eh, típica mexicana etcétera para evitar precisamente la piratería o que alguien les gane los espacios porque a lo mejor no tú comentabas hay unos locatarios que mejor cierran porque no les funcionó como querían pero es que hay esta, en esta parte del comercio desleal también se puede ver sí en los sí sí lo que a partir de, de, de en este proyecto que tengo que tenemos como de concientización mm. estrategias de venta y tal es cuando queremos decirles los locatarios consumen lo local lo hecho en Zapopan o sea que la gente conozca tu compromiso con las demás personas o productores. Por ejemplo, en el mercado de auditorio tenemos, acabamos de concesionar un local con puros productores de Iscatán. Okay. Y cada temporada van cambiando sus productos. Tienen café, fruta, verdura, dependiendo en de la temporada. La verdad es que está delicioso. El café está muy rico. Entonces era ese tipo de también de productores los apoyamos a que vendan sus productos dentro de los mercados. Claro. ¿Cuánto les llevó eh, aterrizar este plan y la inversión que ustedes están proyectando generar eh, por parte de Zapopan de cuánto es? Eh, la inversión de rehabilitación son 7 millones para, para todos los, para los 14. Para, bueno, rehabilitados ya está Atemajac, uh -huh. Santana, Tezistán. entonces los otros que los otros 11 que hacen falta son donde se les van a invertir los 7 millones, uh -huh. que es el mercado de la Consti, Las Fuentes, Auditorio, todos los, los mercados que nos hacen falta. Bueno, será sin duda la forma de, de buscar esto, la reactivación. ¿Se bajaron las ventas? ¿Se bajó la asistencia? No, no, no. Simplemente vimos la necesidad uh -huh. y quisimos hacer algo más por todos nuestros locatarios. Y como te comenté al principio, uh -huh. hay que regresar a las tradiciones de Zapopan, que son los mercados municipales. Y que encontraron sin duda una fuente para todo lo que se Exacto. produce en Zapopan se pueda distribuir. Obviamente habrá productos de todo el Estado que llegarán todos los días. El mercado del mar les toca a ustedes también. Es privado. El mercado del mar es privado. Y ahí sí. como. Nosotros, regular? el mercado municipal es el que está enfrente, que se llama, que es también mercado de abastos, uh -huh. que está al lado de las oficinas de inspección y vigilancia. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí ya ¿qué? entra el área de permisos y todo, ahí ya Mercados no interviene. Nada, nada, nada pueden resolverlo sí. uh -huh. de manera este privada sí, sí, como. Sí, tú ya, lo por comentas. ejemplo tenemos, hay muchos mercados uh -huh. que son privados y eh, los mismos comerciantes tienen un administrador del mercado como nosotros uh -huh. y ya pues ahora sí que ellos se, se ponen de acuerdo entre ellos, ya el municipio no interviene. Bueno, pues vamos a recordarle a la gente que acostumbra asistir al Mercado Santana Tepetitlán para que lo visiten en especial el próximo 17 de octubre, Exacto. que se supone que ya es pasado mañana. El miércoles ya. Así es. Muy bien, a partir de las 8 de la mañana hasta las 15. 30. Muy bien, pues muchísimas gracias, te agradecemos Número la ti, visita y la gracias. invitación Emma Serrano y estaremos pendientes de todo el proyecto de mercados en Zapopan. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vámonos a la pausa, estamos en Revista Jalisco, recordándole el teléfono 53 30 -30 5307 qué mercado es el que usted visita y qué cosas le gustan y qué cosas no. Estamos recibiendo sus llamadas y ya volvemos. Salud y bienestar al volver del corte en Revista Jalisco. Platiquemos esta mañana de cáncer de mama, pero de la parte preventiva, de la detección oportuna. Tiene jornadas eh, el Hospital Civil de Guadalajara y nos viene a platicar de estas actividades el doctor Manuel Cortés Anguiano. Él es jefe de la clínica de mama del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctor, bienvenido, un gusto saludarlo. María, muchas gracias, buenos días eh, por el espacio que nos das. Eh, sí, como todos los años, ya hace 14 años, eh, tenemos organizando estas jornadas de trabajo que no nos pesan para nada, a pesar de que sean de alguna manera, algunas, en algunos conceptos, un poquito exhaustivas. Eh, tendremos eh, dos eventos que ya los tuvimos, la carrera que fue el día de, de ayer y el día 5 la cena, eh, baile pasarela para eh, recaudar fondos para el programa de reconstrucción mamaria. Tenemos el día miércoles 17 y el jueves 18 la asistencia de casi 15 años al, al centro de reinserción femenil. Eh, Revisamos alrededor de 340, 360, hasta 400 eh, mujeres privadas de su libertad. Hemos revisado, eh, montamos seis consultorios, cinco médicos que están haciendo el interrogatorio. Nos acompañan eh, dos investigadoras de la UDG que nos, nos ayudan mucho con, con las pacientes. Tenemos enfermera, tenemos secretaria. Y entonces, pues trabajamos dos días en forma exhaustiva viendo pacientes. De las cuales, uh -huh. un segundito, de las cuales las que tenemos que tomar mastografía en ese momento uh -huh. lo hacemos. Las que te de salud me, me, me facilita el, la unidad móvil uh -huh. y entonces este, le tomamos mastografía ahí. Eh, si no, las programamos y nos las van llevando al hospital de dos en dos o de tres en tres. Es lo que le iba a preguntar, ¿qué pasa cuando los resultados salen positivos con estas mujeres, ya que se convierten en pacientes y hay que darle seguimiento? Sí, si cuando hay la sospecha clínica, eh, nosotros lo detectamos en ese momento y las captamos y las, las, eh, las reportamos a trabajo social eh, uh -huh. de ahí del, del, del reclusorio para que entonces ellas... Eh, nos las lleven de primera instancia. Uh -huh. En el momento que la Secretaría de Salud eh, to, eh, imprime todas las mastografías y nos las manda también en bloque, nosotros hacemos eh, la revisión de esas mastografías y las que eh, tengan eh, eh, condiciones de revisión más inmediata, le damos una lista a trabajo social y de esa manera nos las están mandando una a una. Las mastografías que sean de control normal o regular, esas le dejamos el recado y la condición de que no se preocupe, que desde el punto de vista mastográfico, sonográfico, no tiene ninguna consideración. Que hay algo interesante, esto que me comentaba fuera del aire, eh, los derechos de estas mujeres referente a su salud, Así es. Eh, eh, mujeres que pudieran tener su seguro popular, a las que están fuera, pero sí. ellas no lo tienen. No, no, pierden el derecho a esa condición, sin embargo... El hospital civil les da la atención a todas ellas, nos las están llevando, eh, tanto para problemas ginecológicos como para otras especialidades. Está la camioneta eh, con, con mujeres privadas de su libertad y nos las están llevando en forma... Programada. Bien, esa es una de las actividades que van a tener, pero otra fecha importante para que usted lo anote, 20 y 21 de octubre. Así es, sábado y domingo. El sábado y el domingo tenemos atención a la población abierta. Uh -huh. Esto quiere decir que de, eh, los horarios son de 8 de la mañana a 2, 3 de la tarde, ahí es cuando detenemos el, el, el ingreso de pacientes, de mujeres, y entonces consta en, en primero tener, hacer una revisión, una, eh, un interrogatorio. Y entonces derivar a las pacientes a los diferentes consultorios, hacemos alrededor de seis o siete, habilitamos seis o siete consultorios para revisarlas y se les tomará mastografía a aquellas mujeres en que eh, se detecte o que llenen los criterios para, para hacer la toma de mastografía, en ese momento la pasamos al servicio de rayos X. Las mujeres eh, que no ameriten mastografía y que requieran de un ultrasonido por su edad, por ejemplo, en un momento dado, entonces ellas se programarán lo más pronto posible para la toma de mastografía y ultrasonido. A ver cuáles son las características, quiénes sí pudieran estar en la pues, mastografía sí. y un... Mujeres sintomáticas por arriba de 40 años, uh -huh. este, en forma general deberían de tomarse una mastografía. Para llenar los criterios, en este caso, tiene que ser sintomática, tiene que tener algún, que, alguna condición de, de sensación de masa o que clínicamente detectemos una masa o que tenga carga genética o que de alguna manera sus condiciones este, en relación a la primera regla, al primer hijo, eh, a, a, las, a los antecedentes de biopsias previas que hayan tenido, cánceres en la familia y o cánceres propios en otros, en otros órganos. Son mujeres que más o menos llenan el criterio para que en un momento dado se les pueda indicar su mastografía el mismo día. Y ¿Los resultados eh, son de inmediato? Los resultados se tienen en, en promedio. No es tan sencillo porque es una carga importante de mastografías. Recordemos que un mastógrafo no puede tomar 100 mastografías ni nada que se parezca. Aún así, la lectura es una lectura concienzuda y es una lectura que requiere una, una condición determinada, además de la, la impresión de, la, de las condiciones de, la, de las radiografías y todo lo demás. Normalmente puede ser a la semana, a la semana cuando les, les llaman y les entregan sus, sus radiografías o a las dos semanas, para que en un momento dado puedan asistir entonces directamente a la clínica de mamá conmigo puedan ir al servicio de oncología que trabajamos juntos y o al eh, instituto de, de cancerología que trabaja también junto con nosotros en esta campaña. A todos se les entregan los resultados, sean se positivos, se sean negativos. Derivan, se les derivan dependiendo de la hoja, se pone clínica de mama, se pone oncología, o se pone eh, o los los del de, instituto de cancerología se lo, los toman ellos. Para las que son un poquito más jóvenes de, de 40 años y que no tienen. ¿Estos ultrasonidos también se estarán eh, realizando estas mismas fechas? No, se programan. Los ultrasonidos se programan, eh, caímos en, en mal momento, pero este, hay dos que no están trabajando por razones de que no hay las, las, las refacciones. Se pidieron, no las hay, las andan este, por ahí eh, procesando, pero en todo caso los ultrasonidos eh, se programan. Se programan esos, que es importante también la, la detección, la autoexploración en casa, doctor, que a veces decimos, eh, vaya a estas pruebas importantes, por supuesto, pero ¿cuál es la rutina que debemos seguir las mujeres desde qué edad? Bien que lo dices, porque eh, el, el, por ejemplo, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia determina que la primera consulta de una, de una muchachita joven, de una este, prepuber, sería a los 12 años. Y nosotros decimos aquí a los 12 años, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo voy a llevar a mi hija a que la toquen, a que le, le, la manocen? Inclusive llegan a decir, ¿no? Pues la primera consulta es informativa. Y es que la concientización empieza ahí, Mayra. Ahí empieza la concientización desde la niña, la muchachita de 12 años que dice, híjole, ya me dijeron que me tengo que explorar de esta manera y que tiene que ser de esta manera después de la regla. Me explicaron qué es la regla, me explican los riesgos que hay de, de embarazos de nueve meses, me explicaron los riesgos que hay con el VIH. Y me explicaron los riesgos que hay con, con el BPH, que no es lo mismo, que es el virus del papiloma. Y entonces esta, esta mujer, desde que empieza a desarrollarse, empieza a tener conciencia. Es correcta y es muy importante que hagan eh, la autoexploración. Sin embargo, no es determinante. Uh -huh. Hay algo que se llama lesiones no palpables. Y son cuatro de ellas, que es aumento de densidad, distorsión de arquitectura, microcalcificaciones y los nódulos menores a un centímetro, que aún el médico avesado, el médico experto en revisar mama, no las puede tocar. Solo Por ende, con esos estudios. Se llaman no palpables. Y entonces, ¿qué sería el ideal del diagnóstico? Imagínate que a nivel mundial, hablando de sobrevida global, los países de alto ingreso económico tienen una sobrevida global de alrededor del 80%. ¿Qué te dice esto de alrededor del 80%? Pues te traducido a, a cáncer de mama te dice que estas, est, estos países detectan mujeres con diagnósticos en etapas tempranas, por eso tienen 80% de sobrevida global. Eh, los países con ingreso intermedio tienen una sobrevida de alrededor del 60%, porque sus diagnósticos son intermedios. Y los de bajo ingreso económico... Entonces tendrán una sobrevida global no mayor del 40%. ¿Por qué? Porque los diagnósticos son tardíos. Calcúlale que nosotros en México tenemos alrededor del 15% de diagnósticos en etapas tempranas y ahí ahí exactamente es donde debemos de trabajar para poder elevar esos diagnósticos en etapas tempranas, mejorar la curación de nuestras pacientes, mejorar la sobrevida y entonces poder emular a los a los países de mediano y de alto ingreso. Los que llegan estas mujeres ya con un diagnóstico tardío, ya con ese cáncer avanzado, ¿qué le dicen doctor? Y, y lo seguimos viendo. Eh, no fui a una prueba y se decidia o el esposo no quería Mira, que fuera. Lo seguimos viendo. Eh, acuérdate que la norma oficial 41 dice que eh, las mujeres con diagnóstico de cáncer eh, merecen y tienen el derecho al acompañamiento emocional. A partir de ahí tratamos de acercarnos a una, una psicóloga en este, en este aspecto para que ella tenga un apoyo. Pero de primera mano es difícil que nosotros, te puedo decir qué es lo que yo hago, es difícil que yo eh, empiece a transculcar atrás de, porque sé que la primera responsable es ella. Habrá, habrá gentes mayores que no se den cuenta o que no lo, no lo dimensionen, pero la familia sí lo dimensiona. Eh, este, yo creo que el problema es de educación de la paciente, educación familiar, para poder entender que si tú tienes una, una sintomatología y tienes un tumorcito, una bolita, te tocas algo anormal, tienes que ir para que por lo menos hagan diagnósticos en etapas intermedias. Si es que no tienes el hábito, no tienes la educación de tomarte mastografías cada año como normalmente debe ser. Y el eslogan, el eslogan que dicen las mujeres es que yo no siento nada, no me duele nada porque voy y luego me dan el apretón. Uh -huh. Caray, la vida, tu vida no vale un, un, una pequeña compresión. Tu vida no vale eh, que tengas la responsabilidad de tomarte las mastografías eh, y sus hijos no valen eso. Doctor, vamos a ir a la pausa y regresando. También platicamos de este mes. Eh, también eh, sirve para que los profesionales de la salud se actualicen, hablen de los tratamientos, cómo estamos en cuestión de la nueva tecnología. Lo platicamos después de la sí, pausa. Lo invitamos a que sí. se comunique 30 30, y 30 y te Regresamos en un momento. Tiempo del corte en. Revista Jalisco. Ya volvemos. Prevención del cáncer de mama, las pruebas oportunas que se tienen que realizar eh, las mujeres, que nos tenemos que realizar las mujeres. Y platicando esta mañana de este tema con el doctor Manuel Cortés Sanguiano, quien es jefe de la clínica de mama del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y lo hemos eh, señalado en este espacio, doctor, cómo el sector salud se ve saturado. Tantos pacientes que tienen. Cuando se detecta una mujer con cáncer de mama, ¿cuándo es la otra cita? ¿Es de inmediato? ¿Qué tanto se aplazan Mira, esas nosotros citas? Nosotros en la clínica de mama, Mayra, este, tengo a bien citar a las pacientes que no tienen cita, que llegan por primera vez con su tarjeta a pedir una cita. Antes de darle la cita, le preguntamos: ¿Trae radiografías? ¿Tiene exámenes? ¿Qué edad tiene usted para saber qué le corresponde? Si no tiene exámenes, se lo solicitamos en ese momento y le, le decimos, venga, en cuanto los tenga listos. De, de 8 a 10, 10 y media de la mañana, y llegan y juntan todas las mastografías, yo reviso una por una, de estas mujeres que no tienen cita y que son alrededor de 25 a 30, 30 mastografías las que revisamos, y todas aquellas pacientes que yo detecte que tienen una lesión, que tienen una tumoración, que tienen la necesidad de que las veamos, las vemos el mismo día. Les, les pido que se esperen al final de la consulta y la revisamos el mismo día y, e iniciamos su manejo definitivo del de problema al que, eh, la que presente la, la paciente. Importante también actualizarse el personal médico. Eh, claro. ¿Van a tener una jornada ustedes también? Sí, el día 29, el lunes 29, eh, tenemos un simposio internacional. Viene gente eh, frecuentemente de Estados Unidos, el MD Anderson, eh, para... Eh, Seguir insistiendo, incidiendo en, en el genoma del tumor, uh -huh. en los conocimientos de por qué las mujeres latinas son eh, con una carga mm, en cuanto a los diagnósticos de 10 años previos a la mujer normal, pero igual los tratamientos. Estamos más o menos a la altura a nivel nacional de los tratamientos nacionales que se dan aquí o en el Incan y no tenemos problemas en ese sentido, pero. Cada día se este, detectan condiciones mejores para el tratamiento de las mujeres. Pues gracias por habernos acompañado esta mañana, doctor, y reiterar la invitación. Eh, 20 y 21 que van a, a la ser la población, eh, población revisión de las mujeres, eh, revisión de sus senos. ¿Cuál es el horario? Van a iniciar... 8 a las... de la mañana a 2, 3 de la tarde, dependiendo de cómo estemos, tanto sábado como domingo. Bien, gracias, doctor Manuel, gracias. No, hombre, gracias a ti. Vamos con Trini, tiene más para usted. Así es, Mayra. Muchísimas gracias. Y qué importante es tener un seguro, también en términos de salud, pero otros más, sin duda, que también debemos de tener como el de auto, que es una obligación. El maestro Guillermo Suro se da nuestra no con nosotros esta mañana y nos va a hacer la recomendación de esas letras chiquitas en las pólizas de seguro. ¿Cómo está? Bienvenido. Qué tal, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto. Pues cómo le hacemos, qué hay que revisar que tenemos que estar bien pendientes. cuando Hay ah, tantas una bolsa. cosas. Cuando hablamos sí. de, de seguros, este, vaya que debemos uh -huh. de tener mucho cuidado, mucha precaución, en qué tipo de seguro necesitamos, qué es lo que vamos a contratar uh -huh. y sobre todo a qué compañía de seguros vamos a recurrir. Cuando hablamos de sistema financiero, pensamos primero en instituciones bancarias, pero el sistema financiero lo comprenden muchas otras instituciones. Y ahí juega un papel muy importante las instituciones de Y aparte de la institución está calificada. Hay que estar, hay que conocer. Así es. Por ejemplo, la CONDUCEF puede ser una fuente importante para identificar si me conviene o no me conviene una aseguradora. Afortunadamente sí. Okay. CONDUCEF tiene ya un programa de, de, uh -huh. de registro de instituciones financieras en donde. Similar al, al Buró de Crédito para los particulares, también se tiene aquí una especie de buró para las instituciones de seguros para saber su comportamiento ante el ante el público usuario de las, de las uh -huh. compañías de seguros. Uh -huh. Y después qué es lo que tenemos que ver. Yo creo que lo que más lo, lo que primero vemos es cuánto nos está costando. A veces son muy caras eh, las pólizas o el seguro que pagamos mensual o X tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que revisar primero? Primero tenemos que hacer un análisis personal de qué es lo que necesitamos tener asegurado. El, la ley de seguros, hoy llamada Ley de Seguros y Fianzas, contempla tres grandes rubros de, de, de seguros. Uh -huh. El primero, el seguro de vida. Hay que ver cuál es nuestra expectativa, qué es lo que necesitamos asegurar con relación. No nos va a asegurar la vida, pero nos va a asegurar que en caso de pérdida de la misma, nuestros beneficiarios puedan tener acceso a una determinada Pension. suma de dinero, ya uh -huh. sea... En una pensión, ya sea en atención escolar, en, en diversas formas, hay muchos seguros al respecto. Luego tenemos otro rubro, el rubro de accidentes eh, y, y, y daños personales, que eh, se subdivide también en, en salud. Y el tercer rubro, también más grande, que es el de los daños en general. Ahí, ahí entra todo lo que no es lo que A ver, esa no la conozco. ¿Cuál es la de los daños respecto a qué? Pueden ser los daños por responsabilidad. Eh, eh, civil o responsabilidad profesional los daños por un accidente. ¿Es a quién la contrata? por ejemplo, médicos? por ejemplo, los médicos? abogados? casi no los abogados como que no tenemos la cultura de, de asegurar nuestra actividad profesional a través de una póliza. Uh -huh. y es que también tenemos el problema de que méxico no es un país con esa cultura del seguro. Poco a poco se va, a poco se a va poco. dando. Uh -huh. Pero también es responsabilidad de las compañías de seguros. ¿Por qué? Una empresa, una institución de seguros, que debe ser sólida económicamente, también debe ser eh, eh, equilibrada en la prestación de los servicios uh -huh. para evitar lo que estamos viviendo frecuentemente, que, que contratamos un seguro y cuando se da el supuesto del seguro, que se llama siniestro. La compañía de seguros busca una y mil maneras para evitar el pago. Y aparte del seguro, tiene uno que contratar al abogado. Además, uh -huh. y, y acudir a Conducef, que eso yo lo recomiendo ampliamente. Uh -huh. Pero... Ahora, lo, los seguros han cambiado eh, poco a poco. Antes eran seguros donde mm, tu contratación era indefinida o tu suma era indefinida. Y ahora no, ahora todo tiene un, un, eh, un margen, un límite. En cuanto al tiempo y en cuanto a la cifra, todos parece que ya no hay una forma de contratar un seguro sin, 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 sin que la cifra esté, esté limitada. Bueno, si hablamos de los seguros en, en materia de salud, uh -huh. gastos médicos por mayores, ejemplo. por ejemplo, por este año la, la prima me va a costar X cantidad, al año siguiente si más. quiero continuar con el seguro me va a costar más. Y me va a costar más porque se incrementó el riesgo también para la compañía de seguros, porque ya tengo un año más de edad y estadísticamente me voy acercando a esa edad en donde cada vez hay menos gentes de esa edad. Uh -huh. Pero sí sí pasa así, que las aseguradas se están protegiendo todavía más, porque son eh, muchos los siniestros, porque son muchas las enfermedades. O sea, a nivel global el mundo se está convirtiendo en, una, en un ente más enfermo. Y están haciendo eso protegiéndose. Así que hay que revisar la letra chiquita. Sí, yo creo que se protegen okay. más allá de lo debido, más allá ¿Sí? de, de su ética comercial. Uh -huh. y, y me ha tocado en lo personal el cinismo de algunas instituciones de seguros que, ante la reclamación por el siniestro generado, dicen: No te pago. Y, y tú les demuestras que, que hay toda la razón para que te paguen. Y dicen: No le hace. Yo sé que tienes la razón, pero demándame porque por cada uno que, que demanden en circunstancias generales va a haber 10 o 20 asegurados ¿Que, que, que ya no sigan adelante con un procedimiento porque creen que son intocables las compañías de seguros. Y cuando uno demanda y entra problemas como esos con las aseguradoras, ¿ellos tienen que pagar también los gastos erogados en la defensa? Sí, mm. la propia... Entonces, anímese a hacerlo. Sí, claro que sí, mm. cuando sienta que tiene todo el derecho a hacer una reclamación a una compañía de seguros, hágalo. No le mienta a una compañía de seguros, eso sí les, les recomendamos. Uh -huh. eh, tenemos casos cuando la ley prevé que por omisiones o por inexactas reclamaciones, la compañía tiene todo el derecho de rehusar el pago del, 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 del siniestro causado y garantizado. Pero a veces nos da miedo reclamar porque son tantas las letritas que dicen, bueno, es que ya no sé, mejor ahí le dejo. Este, aunque no tenga uno el interés de mentir pero sí el de mostrar que hubo X gastos por X percance. ¿Qué tenemos que leer de verdad? Todo y cada una de las letritas chiquitas a veces son incomprensibles, ¿no? Sí, aunque la ley establece, la uh -huh. ley de seguros, que tiene que ser legible y entendible el texto del, del uh -huh. contrato de seguro, pues uh -huh. nos encontramos que a veces es tan técnico ese texto. Que escapa a la capacidad de comprensión de cualquier persona de un nivel intelectual medio. ¿Qué, va, qué, va, qué nos sugiere que tengamos? Por ejemplo, el seguro para vivienda, eh, los ayuntamientos han tratado de, al momento de que paga uno el predial, algunos municipios, usted ya tiene un seguro de, de vivienda. Lo están implementando uh -huh. para situaciones este de accidentes que, que ya hemos visto. Las que, inundaciones, en, por ejemplo. En los municen. últimos tiempos se han presentado, sí. Es bueno tener entonces seguro de vivienda, seguro luego, de vida, seguro de salud. Son muy caros los seguros de salud. Ahí ya depende del, de la capacidad económica de la, de la persona. Pero es, sí son es, caros. Es este seguro de gastos. De gastos eh, médicos. médicos. De... Pero es lo más, frecu yo creo que es lo más, lo que más podremos llegar a usar, ¿no? Sí, desde luego que sí. Si, si se trata de personas que no tienen el beneficio de la seguridad social pues se tendrá que ver la posibilidad de que contraten un, un seguro particular, un seguro de gastos médicos. Uh -huh. Y ahí fijarnos en... Fijarnos en qué es lo que nos va a garantizar, porque en esa letra chiquita que comentas, luego nos vamos a encontrar que están excluidas un montón de atenciones y de patologías que no van a ser motivo de, de la protección del seguro uh -huh. y que si se llega a presentar nos vamos a encontrar... Que pensando que estábamos protegidos resulta que no porque luego sacan un, una lista bastante grande uh -huh. de lo que no está protegido así es y aparte de esto eh, conocer perfectamente quiénes están eh, cubiertos qué se les cubre eh, que la información esté correcta porque en cualquier cosa que no esté eh, clara es posible que nos echen para atrás el seguro verdad así es así se es, corre pues. ese riesgo cualquier eh, eh, Duda que la gente tenga en esta mañana se puede comunicar con usted y Desde le puede claro sí. orientar. ¿Me puede decir en qué teléfono? Sí, en teléfono celular 333-199-6950. Muy bien. Maestro Guillermo Suro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y no duden informarse y no duden denunciar cuando las cosas no son correctas. ¿no? Así es. Así es. Así muchísimas es. gracias. Vámonos a la pausa y ya regresamos a revista. Jalisco. Vamos a Revista Jalisco. Vamos a tener una charla con mucho sabor con Maru Toledo, investigadora gastronómica. y Vamos a platicar de esta publicación. Pica y sabe, lástima que se acabe. Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias. Y que Qué tiene bienvenida. que ver con lo que no puede faltar en la mesa de los mexicanos. Sí. una salsita ah sí eso nos distingue eso nos distingue sí la verdad que sí fíjense que eh, tengo unos amigos investigadores en la ciudad de México cuando vinieron a hacer un, una visita aquí en la primera reunión que tuvimos me decían en, aquí en Jalisco todo es aguado cómo sí me dice ustedes todo lo comen con mucha salsa y todo termina haciéndose aguado bueno ya no dije mayor cosa, nos fuimos a cenar y en la cena, efectivamente, porque pidieron unos sopes pues con salsa, una ahogada con salsa, la tostada con salsa. Bueno, todo lo que nos trajeron era con salsa. Me dice, "¿Ya ves por qué los jaliscienses comen todo aguado?" No. Ay, <laughs> ya se hizo agua la boca, claro. Y la salsa ¿verdad? picante y la salsa no picante, la salsa Son... de jitomate, esa sí. que es la que le da el sabor. ¿Cuántos años y lo platicábamos? descubriendo las buenas combinaciones porque sin duda bueno ya la materia prima ya tiene todo, toda la vida, pero sí descubriendo nuevos sabores. Son 21 años. 21 años y bueno, algo que me ha enseñado la gente en recorriendo Jalisco es que en las zonas rurales sí distinguen lo que es una salsa de un chile. Uh -huh. Son dos para ellos son dos conceptos diferentes. Y nosotros aquí comúnmente nos da lo mismo decir si es una salsa si es un chile. Uh -huh. Y ellos hacen la distinción en función básicamente del jitomate y del tomate. O sea, cuando se hace una preparación que no incluye ni tomate ni jitomate, entonces para ellos es un chile. Uh -huh. Cuando ya agregamos jitomate, tomate o alguna otra o otro producto o un aguacate asunto. O, o sea que tiene una consistencia más espesa, digamos que está un poquito más elaborada, ah, pues entonces ellos la identifican como una salsa. Y realmente nosotros en la mesa de Jalisco es imposible ver una, lo, que, lo que comamos. Siempre estamos buscando algo picosito, algo que complemente. Uh -huh. Y tan es así que en, en este libro justamente hacemos una clasificación de las salsas uh -huh. porque tienen usos específicos. Entonces, pues sí, es mucho que la gente nos ha enseñado y que es, es un compendio, digamos, de 21 años de, de investigación. Y desde los términos que se utilizan, asar, coser, dorar, freír, hervir, machacar, martajar, eh, moler, uh -huh. eh, y sí, en todos los hogares decimos de diferentes eh, maneras, maneras cómo hacemos las salsas o los chiles. Exactamente. Mira, por ejemplo, el término dorar uh -huh. es muy confuso, literalmente confuso, aquí en el estado, porque eh, para muchas personas el dorar es eh, tostar sobre el comal, pero para muchas otras personas es eh, tiene que ver con freír. Entonces con son dos cosas mantequito. totalmente diferentes, uh -huh. sí. dependiendo la región también, supongo. Sí, eh, claro. O somos muy uniformes. O si pensamos en el norte o pensamos en el sur cambia completamente la forma de hacer una salsa o un chile, porque bueno, yo digamos... diría una salsa picante o una salsa dulce. Ajá. Por ejemplo. Mira, sí hay un factor común, uh -huh. definitivamente. Sí, no hay. sí, generalmente la entrada en una piedra de moler se hace uh -huh. con la sal y los chiles básicos que va a llevar. O por ejemplo, si estamos hablando de una salsa con cacahuate uh -huh. o con ajonjolí. Digamos, esa parte que hay que exprimir para obtener los aceites esenciales, bueno, eso sí se hace al inicio. Y ya encima de esto se ponen los otros productos que van a ser, digamos, secundarios. Cuando uno hace eso en la licuadora o cuando está exprimiendo literal en la piedra o en el molcajete, ¿nunca le va a dar el mismo sabor? ¿O sí? No lo da por la siguiente razón. Cuando nosotros ponemos en el mortero o en el molcajete, cualquier piedra de, piedra de moler, ponemos las semillas y comenzamos a moler, lo que estamos haciendo es exprimirlas. Cuando exprimimos estas semillas, sueltan su, sus aceites, digamos, ¿no? Que es lo que más eh, concentración de sabor tiene. Cuando lo hacemos en una licuadora, aunque se obtengan buenos resultados, no es idéntico porque en la licuadora lo que hacemos es despedazar la semilla. Entonces, sí son dos cosas diferentes, diferentes. aunque, pues bueno, por cuestión de practicidad, uh -huh. no, y sobre todo cuando a veces haces la licuadora, ¿no? Un, un, un manjar para 200 personas, una cosa así, pues no nos podemos a veces dar el lujo, ¿verdad? Sí, bueno, también, esas son circunstancias extremas, digamos, y sí. Sí, sí, es, todo esto es tardado. Y además, ¿cuántas variedades de, de, de salsas, de chiles? Eh, porque también es la combinación para determinado alimento. Salsa de aguacate para botana ah, o sí. un chile picante tradicional para antojitos tapatíos. Sí, también vamos de, de, determinando qué tipo eh, de salsa le ponemos a cierto alimento para tener una buena combinación y que sea agradable para el paladar sí definitivamente bueno primero en el estado de Jalisco el tema de o el lenguaje de los chiles es de verdad que cosa aparte uh -huh. somos un poquito um, complicados para que inclusive nosotros mismos nos entendamos un chile eh, por ejemplo un chile ancho para nosotros recibe nombres diferentes en otros eh, municipios en algunos lugares eh, por ejemplo tapalpa cuando dicen un chile pasilla, se están refiriendo a un chile ancho. Para nosotros un chile ancho nada tiene que ver con el con el pasilla. Para nosotros el pasilla es eh, es negro, el es alargadito. Eh, exactamente. Uh -huh. Entonces son totalmente diferentes. Uh, sí hay que poner atención cuando cocinamos en otros municipios. Esa es la primera parte. Y segundo, ya en la elaboración propiamente de los chiles, efectivamente hay sabores que se casan maravillosamente, por ejemplo, con unos huevos revueltos, pero hay otros más que se casan también extraordinariamente con las carnes asadas, con los chilaquiles, en, con diferentes platillos, ¿no? con el queso, con los frijoles. Entonces, sí hay usos específicos, digamos que, aunque no sé exacto el término, pero es como que hay que maridar. Uh -huh, uh -huh. La comida, los platillos principales con la salsa. ¿Y qué dice la comunidad cuando ya leen su libro, cuando ya lo conocen, cuando conocen las investigaciones, cuando conocen que Maru Toledo sabe de salsa, sabe de chile, sabe de semillas? ¿Se es, incorporan en el menú de buenos restaurantes o en el menú de todos los restaurantes que, eh, que tienen, por ejemplo, este tipo de, de, de alimentos? Poco a poco hemos ido entrando. En, en este tipo de actividades uh -huh. que mencionas, o sea sí por supuesto que hay restaurantes, en, en lugares pequeñitos donde también venden comida, que la verdad es que se siente muy bonito cuando llegamos y vemos que están anunciadas algunas de las salsas, inclusive por ejemplo que sí mencionan ellos ahí que esa receta está tomada de tal libro, por ejemplo. Eso es genial. Sí, eso es maravilloso porque realmente nosotros hacemos investigación. Eh, para poder primero documentar, pero segundo difundir. ¿Quiénes ¿Sí? son nosotros? En, así, sí, una aparte. persona, una, una de las mujeres del maíz que me acompaña mm. casi siempre, que andamos haciendo investigación, pues es mi ángel guardián. Mucho tiempo lo hice sola. En estos momentos ya no podemos hacer la investigación tan libremente como antes se podía hacer. Por eh, el es, viaje. Es peligroso. El, el andar Ahora recorriendo. ya es peligroso. Uh -huh. Antes no teníamos problema. Ahora ya nos, ha, nos llegó a suceder que nos sacaron de un municipio. Eh, afortunadamente todo. Salimos, bueno, bien pues, uh -huh. y fue en, en calma, pero uh -huh. pero, ahí quedó. pero las cosas han cambiado. Sin Entonces... embargo, hay otros exacto hay otros municipios que al contrario están dando la bienvenida a sí. la más alta gastronomía, como fue, eh, no recuerdo el nombre, ahora en Tepic, en, en Nayarit y, Valle, y Nuevo Vallarta, uh -huh. es esta zona de Vallarta también, Jalisco ¿Sí? y Nayarit acudieron eh, ¿Se mira de esa, Maru esa esa en esa zona poco poca injerencia hemos tenido nosotros uh -huh. precisamente por la inseguridad uh -huh. o sea cuando yo hablo de que hemos detenido un poquito la investigación es en función de la inseguridad no no por falta de apoyo de los municipios eso uh -huh. es siempre trayecto, hay la apertura claro los no y el estar ahí uh -huh. mismo uh -huh. Sí. En una ocasión estuvimos en un municipio terminando de cocinar, nos vinieron siguiendo hasta que se aseguraron que salíamos de, del municipio. Son 78 recetas fáciles y sabrosas y sí. se le reconoce también a quienes le dieron claro. la receta. Por ejemplo, claro. aquí está doña Pachita Flores, que ella eh, en particular una, una historia de, de Ay, qué sí. rincón de Jalisco. Sí, en, normalmente nosotros... O sea, nuestro trabajo como centro de, de investigación básicamente tiene que ver con la recopilación, o sea, la investigación, documentación, recopilación de las recetas y posteriormente la publicación. Sin embargo, pues eh, tenemos es muy importante para nosotros eh, reconocer y dar el crédito a las personas quienes nos están dando la receta, sí, porque realmente pues no son recetas de nosotros son recetas de, de las personas que nos comparten. Uh -huh. Que hay que descubrirlas, ¿no? Claro. Y lo agradecemos muchísimo. Así es, eh, María del Refugio, eh, felicita a nuestra invitada por, por este Muchas libro gracias. y por estas eh, recetas que ha recopilado. Eh, ¿Ya Muchas pueden este, obtener esta publicación? ¿Dónde lo encuentran? Ya está. Está en las librerías Gombi uh -huh. y también en Pastelería Mónica, ahí en Unión y Montenegro. Es un restaurante, es una cafetería pero ahí son los únicos dos lugares en donde lo tenemos a la venta. Muy bien. Pues un buen taco tiene que llevar una buena salsa. Sí. Muchísimas gracias por habernos sí. acompañado esta mañana. La visita Muchas es gracias. muy, muy agradable. Sin duda que tengan muy buen provecho el día de hoy y el día de mañana en Punto de las 9. Lo esperamos, por supuesto, en Revista Jalisco. Hasta ¿no? mañana, Tini. Buen día para mañana. todos. Gracias por habernos acompañado.